Undertale. ¿Qué decir de un juego comentado, desgranado y analizado hasta la saciedad que no se haya dicho ya? Tanta gente ha puesto empeño en revelar cada uno de sus secretos que hasta su creador, Toby Fox, ha manifestado su sorpresa y su preocupación por ver cómo una avalancha de fans hacen todo lo que él nunca quiso hacer con su juego. Merchandising, cosplay, precuelas, etc. Sobre su música, también se ha dicho demasiado ya. Y no me extraña. De todos los puntos fuertes que tiene el juego, el sonido, en general, es uno de los que más repercusiones han tenido. Podéis encontrar por YouTube a cualquiera haciendo una cover de su banda sonora. Se ha creado un musical entero sobre el juego. Se han realizado análisis puramente musicales. Hasta se ha creado un álbum oficial versionado por dos youtubers y el compositor del primer Metal Gear Solid ha realizado un arreglo jazzístico de sus temas favoritos. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Tan buena es su música? Saludos, soy Pau de Player, el musicólogo de los videojuegos, y esto es Cuarta Odisea, el espacio donde desvelamos los secretos de este arte interactivo. Bueno, aquí no estamos para dar una valoración estrictamente musical, como la que realiza Bulby, sino para realizar un análisis algo más exhaustivo de la relación entre la música y la narrativa del videojuego. En otras palabras, ¿qué puede decirnos Undertale a través de su música y cómo afecta eso a la narrativa del videojuego? Siempre se dice que Earthbound ha sido el gran referente de Toby Fox para crear su juego, y que bebe de la época de los RPG de 16 bits para construir los pilares de su obra. Esto es tan cierto que incluso sus composiciones están enormemente influenciadas por las ideas de los músicos de videojuegos de esta era. Lo que ellos heredaron fue la fórmula que Wagner desarrolló para contar sus dramas musicales. Sí, estamos hablando de el leitmotiv. Y lo mismo hará Undertale, donde su uso es hasta descarado. Para los que no sepáis lo que es un leitmotiv, haré un breve inciso. Básicamente se trata de un patrón musical que se asocia a una cualidad, sensación, personaje, situación... Se usa repetidas veces a lo largo de una obra en varias composiciones para dar presencia a aquello que referencia y crear relaciones narrativas. Toby Fox no se corta un pelo al usar el leitmotiv. Tanto así que, cuando trataba de analizar la música de este juego, me era difícil saber qué simbolizaba la música exactamente. Nunca es tan fácil como parece. Si tratamos de dar caza a la gran cantidad de leitmotivs repartidos por la banda sonora de Undertale, podremos observar cómo la música nos cuenta prácticamente todo lo que ocurre en el juego. Y no es una exageración. Solo hay que centrar el foco en los temas de los personajes y relacionarlos con situaciones específicas y espacios determinados. ¿Suena difícil? ¡Para nada! Pues Toby Fox es un maestro del uso del leitmotiv, y esto hace que podamos comprender fácilmente la narración del juego a través de sus obras. Relacionamos a Toriel y Asgore a través de un mismo motivo en sus canciones de batalla, ya que son rey y reina del Underground. Al igual que ocurre con Flow y Asriel, dado que son... la misma persona. Estos motivos nos dan pistas sobre ellos. Es interesante observar que, aunque comparten motivos melódicos a la hora de combatirlos, cuando aparecen las canciones que identifican a esos personajes, no tienen una relación entre sí. La música, en este caso, nos sirve para entender que son individuos claramente diferenciados, a pesar de sus conexiones, y que ser personajes monodimensionales no hace más que reforzar este hecho. Sus conflictos emocionales son lo suficientemente importantes en la narración como para mostrar al jugador las facetas que los hacen diferentes. Aún así, los motivos en la batalla que revelan la naturaleza de estos individuos nos recuerdan que mantienen un vínculo en la historia que no pueden deshacer, aunque unos se separen, y otros, por más que quieran, no puedan desprenderse de su alter ego.
Por otra parte, se recurre a los motivos de los personajes para enlazarlos con una situación. Uno importante sucede cuando aparece Game Over en la pantalla. Es tanto la voz de Asgore como su tema los que motivan al jugador a seguir con el viaje. ¿Por qué? La razón es bien sencilla. Es Asgore quien quiere que llegues hasta él, hasta el final, para que él pueda arrebatarte tu alma y consiga las 7 que necesita para romper la barrera que tiene presos a los monstruos en el subsuelo. Hay razones de peso para que estas conexiones sucedan con un sentido dramático, mucho más allá de la mera anécdota. De la misma manera, el tema Here We Are, que acompaña al escenario True Love, contiene una segunda voz que, estirada en el tiempo, no es sino la melodía del tema de Alphys. Es una versión distorsionada y mucho más opaca de la investigadora del Underground. Solo con el atisbo de esas notas musicales, podemos interpretar inconscientemente que ahí se guardan los secretos oscuros de dicho personaje. Incluso la música de batalla contra las amalgamas contiene este motivo, señalando al culpable de su transfiguración. Hay un sinfín de relaciones musicales en este videojuego. Solo nombrarlas ocuparía varias veces este vídeo. Y ya hay un buen puñado de youtubers que han hecho ese trabajo. Que de haberlo sabido antes me hubiera ahorrado un montón de trabajo. ¡Pero qué he hecho! Quiero destacar de la destreza narrativa de Toby Fox a la batuta lo sutil que puede ser para aportarnos datos. El ejemplo a usar será la canción She's Playing the Piano. No es una canción muy popular y está realmente grabada a la brava, pero la gracia no reside en su composición, sino en el momento en el que suena y lo que deja entrever. Esa pequeña canción diegética, de fondo, es lo que Undyne está tocando al piano antes de ejercer de anfitriona cuando vas a quedar con ella. No se trata de otra cosa que de una reducción a piano del tema B, la segunda parte melódica, vamos, de la canción de Alphys. Descubrimos en tan solo 8 segundos de música una faceta oculta de Undyne, una expresión de amor. Undyne quiere Alphys y se narra sutilmente dejando expuesto al personaje ante nuestros oídos en un momento de intimidad. Luego trata de ocultar su aprecio por ella torpemente, pero a nosotros ya nos ha dejado claro dónde quedan sus pensamientos cuando a esta valerosa guerrera le embarga la soledad. La música de Toby Fox también ejerce de guía del videojuego. ¿Toca un combate contra un jefe duro intermedio? ¡Tenemos leitmotiv! Estamos en una parte donde hay monstruos acechándonos. No hay más que seguir la música. Nos encontramos en un espacio amable, donde podemos hablar con los personajes y descubrir más cosas de la trama. Oigamos entonces el tema principal. Y
cierto, algunos de los leitmotivs se pueden encontrar en momentos diferentes. Es la última vez que saco esta hoja, lo prometo. Luego, en este caso, ellos se convierten básicamente en una herramienta para mantener la cohesión narrativa. Lo que quiero destacar, por último, sobre la relación entre música y narrativa en Undertale, es algo que no he visto antes mencionado en ningún otro videoanálisis. Undertale es una historia sobre la voluntad, la determinación con la que estamos dispuestos a afrontar las vicisitudes de la vida y cómo afrontamos las consecuencias de nuestros actos. Es un juego autoconsciente de lo que es. Él te dice que puedes dar marcha atrás, pero borrar los datos no significará que se olvide de lo que en algún momento hiciste. Lo que haces perdura, y hay que asumirlo. Es por ello que me extraña que nadie haya comentado cómo la música se adapta a esta filosofía, cuando es su trabajo más obvio. La música se adapta a tus decisiones. Normalmente una obra audiovisual trata de condicionar la manera de afrontarla gracias al uso de múltiples elementos que están en juego. Luz, color, posición de la cámara, dramatización e incluso con la música. Hay algo en Undertale que es realmente sorprendente. A pesar de ese condicionamiento que puede transmitirnos el autor para que nosotros elijamos qué hacer en cada escenario, la mayor parte de los jugadores suelen acabar por primera vez realizando la ruta neutral. Eso significa que has decidido acabar con algún que otro enemigo en algún momento del juego y no has querido dar marcha atrás. Luego, tras descubrir ciertas capas argumentales y conocer a los personajes, lo normal es realizar la ruta pacifista y acabar llorando como una magdalena. Y si tienes las suficientes agallas, harás la ruta genocida después, solo para terminar sintiéndote como el culo. Pero bueno, acabarás lo empezado. Aclaradas las posibilidades de cómo abarcar Undertale, es notable la influencia que nuestros actos ejercen en el juego. Depende de qué elijamos hacer, hay múltiples finales en la ruta neutral, aunque solo haya un desenlace posible, con ciertos matices, en las otras dos. Lo importante es qué vemos y qué no vemos al decidir nuestros pasos, y que dependiendo de lo que hagamos, escucharemos una música u otra. No es música adaptativa, tampoco es procedural. La música es un simple reflejo de nosotros mismos, de lo que nos estamos convirtiendo. El mejor ejemplo podemos encontrarlo en la ruta genocida. ¿Genocida o pacifista? Esa es la cuestión. Para acceder a esa ruta hay que eliminar a todos los enemigos del juego, y no arrepentirse en ningún momento. Cuando acabamos con todos los monstruos de una zona, la música de combate y la del nivel se transforman en esto. Al decidir el destino de nuestros contrincantes, hemos condicionado la música que sonará en el juego. Y, obviamente, nos perderemos la que no sonará. El resto de los mapas presentará su música de zona hasta que acabemos nuevamente con cada enemigo en ella, pero la música se transforma porque tú estás ahí. Eres el agente externo que está acabando con la calma del mundo, y para demostrártelo se te ha otorgado tu propia banda sonora. ¿Solo tuya? Bueno, en realidad, si coges But Nobody Came y lo aumentas de velocidad escuchamos esto. Sí, Your Best Friend, el irónico tema del enemigo final del juego, ahora te acompaña en cada paso que das de tu caída hacia el abismo, aunque no seas consciente de ello. Al fin y al cabo parece que has optado por hacerle caso, y ahí está nuestro leitmotiv para acrecentar este hecho. No solo en el mapa nos encontramos con esta peculiaridad compositiva, sino también en la banda sonora de los propios personajes. En cierto modo, la banda sonora de las batallas no nos pertenece. Más bien reflejan el espíritu del resto de nuestros potenciales amigos o enemigos. Seleccionando como ejemplo las posibles batallas contra Undyne, dependiendo de la ruta escogida, la música adquiere su carácter propio. Si nos enfrentamos simplemente a ella, la canción resultante será Spear of Justice, mostrando su espíritu combativo. Si tenemos que enfrentarnos a ella en la ruta genocida, tras escuchar But the Air Refused to Die, la canción que escucharemos será Battle Against a True Hero.
Estas tres piezas contienen el motivo de las zonas del mapa y representan al propio Underground. Podemos confirmar esta relación motívica cuando Undyne está transformándose en el héroe que nos hará perecer, pues ella misma dice: ahora mismo, todo del mundo. Puedo sentir sus corazones latiendo al unísono. Y todos tenemos el mismo objetivo: acabar contigo. Ella es la defensora del mundo que habita, e incluso llega a decir que del mundo entero. Con este motivo, ella se convierte en el símbolo de la justicia en quien todos ponen sus esperanzas. La banda sonora de esta batalla no es nuestra banda sonora, es la suya. Es admirable el trabajo hecho por Toby Fox y cómo lo destaca a través de su música. Podría dar cientos de ejemplos distintos sobre lo dicho, pero creo que es suficiente. Volver a más ejemplos sería tan redundante como innecesario. El mensaje de Undertale es claro, tiene peso y profundidad argumental, y está pulido de tal forma que todos sus elementos también resuenan como uno solo. Quizá el mayor mérito de su música sea esa capacidad de narrar que los grandes compositores tratan de alcanzar. Su música no es realmente complicada a nivel teórico, pero no todo buen argumento tiene por qué ser enrevesado. Lo que tiene que conseguir es hacer llegar su mensaje de tal forma que emocione al espectador y le ofrezca un valor de vida del que no quiera desprenderse. ¿Y qué mejor forma de expresarse que en un lenguaje tan versátil como lo es la música? Como dice el virtuoso Victor Guten, en algunos casos la música puede ser mejor que la palabra, porque no es necesario que sea entendida para que sea efectiva. Undertale, por el momento, puede convertirse en uno de los muchos estandartes en el mundo del videojuego que siguen esta filosofía. ¡Te odio, Toby!